Gracias por conectarte con nosotros hoy. De verdad, gracias. Mira, si esta es la primera vez que tú estás aquí, queremos decirte que en Gente Unida todo lo que hacemos lo hacemos contigo en mente. Buscamos que tengas una experiencia que pueda ser relevante, entregarte un contenido útil bíblico que puedas poner en práctica. Gracias de verdad por estar aquí y a los que ya forman parte de la familia Gente Unida también, gracias por acompañarnos hoy, gracias por conectarte. Hemos estado abordando durante los últimos domingos la vida de diferentes personajes bíblicos y el día de hoy de manera especial vamos a ver la vida de un personaje que se llama Nehemías. Y de la vida de Nehemías podemos sacar muchísimas enseñanzas, pero en especial... Hoy vamos a abordar un momento muy específico en su vida que definió toda su historia y me refiero a una transición en su vida. Creo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a vivir momentos de transición. Y para comenzar, tú tienes que saber que Nehemías fue un personaje histórico. Y lo digo porque a veces cuando alguien no está familiarizado con la lectura de la Biblia y escucha personajes bíblicos, Puede llegar a pensar como que se tratasen de personajes ficticios, pero no es así. Neemías es un personaje histórico que vivió hace algunos 2.500 años en un contexto histórico en donde Persia era la potencia en turno que gobernaba toda el Asia Menor. Neemías fue el hombre más confiable del rey, persia, del rey persa en turno, Artajerjes. Y uno puede ver a Nehemías y pensar, ¡wow! Qué increíble personaje, qué cantidad de hazañas, qué extraordinario todo lo que logró, hazañas, logros reconocidos no solamente en su país, sino también fuera de él. Te invito, de hecho, a leer el libro de Nehemías, es, es increíble. Y, y, y él se llegó a convertir en un gobernador reportando directamente al rey Artajerjes. Así que uno puede ver a Nehemías como un producto casi terminado y ver sus grandes logros así como cuando hoy vemos a grandes personalidades grandes deportistas o gente que ha tenido éxito en los negocios no por ejemplo cuando ve uno a esas personas uno puede llegar a crear tanta admiración en torno a esa persona que uno puede llegar a pasar por alto todo lo que vivió antes de alcanzar ese éxito público podemos llegar a decir Wow, si yo hubiese tenido esas oportunidades, si yo hubiera tenido ese apellido. Vemos el éxito de esas personas, pero no vemos las cicatrices que esa persona vivió para estar ahí. Recuerdo que una personalidad pública internacionalmente conocida en una entrevista hacía referencia a sus redes sociales, en donde le comentaban cuánto le admiraban, ¿no? Y en algún momento leyó un comentario de uno de sus admiradores que decía, oye, yo desearía tener tu vida. Yo desearía tener tu vida. Y este personaje reconocido respondió, mira, en realidad no quieren mi vida. Quieren mis trofeos, pero sin mis cicatrices. Quieren mis victorias, pero no quieren el proceso que he tenido que vivir. Porque es fácil ver el producto terminado y pasar por alto todo el proceso. Así que encontramos en el libro de Neemías el siguiente relato. Acompáñame a verlo. Él escribe, yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo. Así que aquí déjame resaltar el hecho de que tú no prestas de lo que tú no tienes, ¿no es cierto? O sea, Neemías es un hombre próspero, un hombre que alcanzó un montón de riqueza, amasó una fortuna que puso a disposición no solamente de sus propios sueños y anhelos, sino también a disposición de la gente a la cual servía. Y él decía, yo he estado prestando dinero a la gente que está en condiciones difíciles y luego también mencionó que condonó la deuda a los que les había prestado dinero, porque se había dado cuenta de que sus compatriotas, gente muy pudiente, estaban con una actitud usurera, cobrando intereses altísimos a la gente que estaba en un momento crítico. Continúa el relato. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Así que... Si estás leyendo bien, ¿eh? imagínate un servidor público así, que diga: Ya tengo suficiente, no necesito que me paguen, y voy a usar eso para el beneficio de la gente. O sea, ¿por qué Nehemías haría algo así? Bueno, porque sus propias convicciones no le permitían ver a su gente pasar necesidad y al mismo tiempo sacar provecho. El relato continúa, verso 17: No pedí nada. Aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Nehemías 5:17. O sea, imagínate por un momento tener que alimentar a 150 personas diario sin que tengas un salario. O sea, ese hombre tenía dinero de sobra. Y concluye, verso 18: las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, seis ovejas o cabras selectas, una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Y uno puede ver anemias aquí y uno puede llegar a pasar por alto todo el proceso que vivió. ¿Cómo fue que comenzó todo? Y dice, sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como, como gobernador. Porque el pueblo ya tenía una carga pesada. ¡Wow! Mira, es increíble las hazañas de Nemías. Nemías logró reconstruir el sistema de defensa, el sistema de seguridad primario de su ciudad natal, Jerusalén, en un tiempo récord. O sea, es algo increíble. La historia de Nemías comienza con una transición. Y por eso quiero que abordemos eso hoy. Una transición. Que inició cuando Nehemías recibió una noticia terrible. Siendo el copero del rey Artajerjes una posición privilegiada en la esfera de gobierno de, de Persia, por la confianza que el rey había depositado en él, él estando ahí recibió una noticia de uno de sus hermanos, Ananías. Y Nehemías le pregunta por su ciudad. Y los que estamos lejos de nuestro país podemos identificarnos muy bien con esto. Porque recordamos nuestra tierra y, y preguntamos por ella. Neemías pregunta, oye, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está nuestra gente? ¿Cómo está nuestro país? Y Ananías responde, Neemías estamos en una desgracia. Fuimos atacados una y otra vez, nuestro sistema de defensa está destruido y, y le deja saber el estado precario de la ciudad. Nemías entonces, después de escucharlo, se suelta a llorar a solas, muy conmovido. Y entonces se despierta en Nemías algo, el deseo de hacer algo por su ciudad. Pero al mismo tiempo, entra en el dilema. O sea continuó con mi posición actual con todos los privilegios y beneficios continuó siendo ese hombre de confianza del rey con mi futuro asegurado con un entorno de certidumbre o me lanzo a la aventura de hacer algo que no sé si va a funcionar y cómo será intentar reunir esas voluntades recursos y tratar de restaurar la situación en la que mi ciudad se encuentra Así que teniendo en cuenta el trabajo que tenía Anemías, podíamos haber dicho fácilmente que Anemías estaba en la cima de su carrera. Una posición a la cual no llegó rápido, no llegó en tres meses. Así que Anemías se enfrentaba ahora a una transición. Y cuando estamos en una transición, comenzamos a luchar con algunas preguntas. Preguntas que quizás tú que has estado haciendo hoy respecto a la necesidad de transicionar, de pasar a una nueva realidad completamente nueva, diferente y quizás desconocida. Preguntas como, ¿quién sería yo sin este puesto? Se dice que el 55% de los varones, por ejemplo, después de un rato trabajando, ligan su sentido de valor, su sentido de dignidad con el oficio que tienen. Es decir, si dejaran su oficio o se los quitaran, se dejarían de sentir valiosos o importantes. ¿Quién sería yo sin este salario? ¿Quién sería yo si ya no me relaciono con ese círculo de personas con el que me relaciono hoy y que me ha tomado años construir esos vínculos? ¿Quiénes seremos cuando nuestros hijos ya no estén con nosotros? ¿Qué haré ahora? ¿Qué pasará si? ¿Qué pasaría si todo lo que conozco ahora, como lo conozco? Cambia. ¿Qué es si la empresa, el trabajo, eso que tanto esfuerzo requirió construir, ya no vuelve a ser igual? Y todas esas preguntas tienen un lugar común. Hablan de una transición. Y todos experimentamos transiciones. Todos, tarde o temprano, pasaremos al siguiente capítulo en nuestra vida. Y, y, y toda transición trae un dilema. Y quizás estás enfrentando el mismo dilema que tuvo Neemías. Especialmente si hoy tú te encuentras en una situación muy cómoda. ¿Y cuál es ese dilema? Soltar lo que era y abrazar lo que sigue. Soltar lo que era y abrazar lo que sigue. Neemías tuvo que soltar lo que era. En medio de una transición tenemos que soltar lo que era. Lo que era probablemente le dio forma a tu identidad como hombre, como mujer, lo que era posiblemente te permitió crecer en una comunidad relacional, lo que era te permitió desarrollar tus competencias en el trabajo, cuando se trata de una transición laboral, lo que está por delante es desconocido, está indefinido y esto puede detonar en nosotros miedo, ansiedad, quizás cierta emoción, quizás cierta confusión, pero al mismo tiempo certeza. Es, tengo miedo. ¿Y qué pasa si doy este paso y me equivoco? ¿Qué pasa si doy este paso y me mudo de país? ¿Y qué pasa si voy y no estoy a la altura de las expectativas? ¿O qué pasa si voy y aquello no está a la altura de mis expectativas? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa si, si, si no sale como yo pensaba? Quiero, quiero abrazar lo nuevo, pero al mismo tiempo que estoy convencido de que debo dar ese paso, hay inseguridad y ahí es donde tenemos que ser brutalmente honestos y hacernos esta pregunta honestamente. ¿Por qué estoy en donde estoy? ¿Por qué estoy en donde estoy? Por miedo a lo desconocido, porque es incierto a dónde estás o, o do, porque más bien porque donde estás es más seguro o porque estás absolutamente convencido de que es la realidad que debes estar viviendo. Mira, las transiciones no son fáciles, especialmente para quienes están alrededor del que transiciona. Porque quizás haya personas alrededor de ti que te digan, pero ¿cómo es posible que hagas esto de verdad? Estás loco, dejas esto tan seguro, tan conveniente, por esto otro que no sabes si va a funcionar. Pero el punto, el punto es que lo nuevo no puede llegar hasta que lo viejo termine. Lo nuevo no puede llegar hasta que, lo, hasta que lo viejo termine. Y ojo, esto no se aplica al matrimonio, ¿eh? No es así como que, ah, Dios me está hablando. No, 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 no. Neemías no podía continuar avanzando a su propósito si se quedaba para siempre como copero del rey. Si me hago entender. Para que llegara lo nuevo que Dios tenía para él, tenía que soltar lo viejo. Y lo viejo no necesariamente era malo, de hecho era bastante bueno. Pero Dios no quiere que te quedes solamente en lo que es bueno, quiere llevarte continuamente a lo mejor. Y hay tres cosas que podemos extraer de la vida de, ne de Neemías hoy. Así que, fíjate, número uno, ora por eso. La escritura dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Proverbios 3, 5 al 6. Así que primero que todo, cuando tienes esta inquietud, antes que nada, ora por eso. Busca su voluntad, ora por eso, que te está generando esta batalla interna. Neemías fue lo que hizo. No nos apoyemos solamente en nuestro propio entendimiento. Cuando Ananías... Le dio el reporte, fíjate lo que hizo Nehemías, verso 4. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayudé y oré al Dios del cielo. Y dije: Oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. O sea, hay algo que sucede cuando tú y yo estamos ante una posible transición. Tenemos una tendencia, la tendencia a reaccionar solamente. Pero en lugar de eso, es ora por eso. Neemías lo que hizo después de que se conmovió profundamente fue corriendo a su Padre Celestial. Hay algo poderoso cuando se trata de la oración. Podemos mencionar un montón de beneficios de, de, de ello: sosiego, eh, paz, eh, seguridad, eh, valentía, eh, certeza de futuro, la certeza de estar acompañado y ser rescatados. Pero escúchame: el propósito de la oración no es imponer mi voluntad, sino rendirla. El propósito de la oración no es imponer mi voluntad, sino rendirla. No le voy a toser el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero. Porque a veces así que decimos enseñados. El propósito de la oración es rendir mi voluntad, no imponer la mía. Y Jesús ejemplificó esto perfectamente la noche en que fue apresado. Esa famosa oración que quizás no has leído pero has escuchado. Padre, no quiero tomar esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Imagina esto, no voy a imponer mi voluntad, Dios, voy a rendir mi voluntad. Cuando rendimos nuestra voluntad en oración, cosas extraordinarias ocurren. Y esto es lo que pavimentó el éxito de Nehemías. No oró para imponer su voluntad, sino oró, no oró por su propio beneficio, oró por el beneficio de otros. La segunda lección de Nehemías ante una transición es: dos, planea para eso. A diferencia de otros personajes del Antiguo Testamento y de la Biblia en general, la vida de Nehemías no está caracterizada por grandes prodigios, milagros, portentos, señales. No, 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 no. Nada sobrenatural. Era un tipo común y corriente, inteligente, pero Nehemías dijo: Si quiero dar este paso, Hacia allá, lo incierto, lo ambiguo, voy a orar, voy a orar. Pero sé también que además de orar necesito un plan. De hecho, quien falla en planear está planeando fallar. Prepárate, haz planes. Mira lo que hizo Nehemías. Dice: Entonces llegué a Jerusalén. Tres días después me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres, no le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. Verso 16, más adelante. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho a nadie sobre mis planes. Otra vez. Antes de todo esto, Nemías había. Convencido al rey Artajerjes. ¿Para, ¿Para qué? Para que le diera su apoyo, para que le diera cartas que otros, para que otros gobiernos extranjeros lo apoyaran. También usó toda su habilidad para apalancarse en la influencia internacional que tenía su jefe. También amalgamó voluntades de gente que no conocía o que no había visto en muchísimos años y levantó un ejército de gente. Y sabes que reconstruyó los muros en un tiempo récord de 52 días. Es decir, es decir Neemías tenía un plan, lo estaba improvisando. Nemías no solamente oró por eso, planeó para eso. Y además de esto, hizo una cosa más. También actuó por eso. Actúa por eso. Porque tú y yo vamos a tener. Hay que accionar, no basta solamente con orar y planear, hay que actuar. Y es que quizás has estado orando, planeando, pero al final del, del día terminas posponiendo el asunto cuando ya llegó el momento de actuar. Neemías en el momento en que comenzó la reconstrucción de esa muralla, Neemías los desafió. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Neemías 2.17, verso 18. Entonces... Les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto exclamaron, manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. Me encanta esto. Esta última frase me encanta. Es desafiante. Unieron la acción a la palabra. Cuando gente, ¿Cuánta gente de verdad podemos ver que no hacen ese vínculo de unir la acción a la palabra. Hablamos de lo que soñamos y anhelamos, pero no hacemos nada. Simplemente no hay acción. Así que hay algo seguro. Si no actúas, vas a tener una vida exenta de errores. No te vas a equivocar. Pero muy probablemente vas a terminar con mucho arrepentimiento. Porque llegará el día en que voltearás a ver el pasado y dirás, que hubiese pasado si me hubiera atrevido. Sabes que la paz mental, según un estudio, está asociada con un conjunto de vínculos o hábitos, más bien, perdón. Y en el número uno de ese estudio, eh, hay una habilidad que está en primer lugar y es la habilidad que tiene el individuo de soltar el pasado. El apóstol Pablo escribió olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Y no se trata de si fue bueno o malo, soltar aquello que te permite experimentar la paz y continuar avanzando. Y la última es, anticipa resistencia en eso. Verso 19, sin embargo, cuando sambalato Vías y jesem el Árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. O sea, te tengo noticias. Vas a enfrentar oposición y tienes que estar preparado para ello. Pero enfócate. Enfócate. Tú probablemente estás en medio de un proceso de transición ahora. Y el reto es dejar de mirar atrás. El reto es accionar y dejar de estar atados al pasado. Soltar lo que era para abrazar lo que sigue. Aborda ese dilema interno. Ora por eso. Planea y si necesitas consejo, pídelo. Actúa por eso, pero también anticipa resistencia. ¿Genera miedo? Sí. ¿Es seguro? No. ¿Es mejor? Creo que no hay manera de vivir el propósito y el plan de Dios si no hacemos esto. Quiero cerrar con unas palabras de Jesús. Verso 62. Jesús le respondió. El que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es útil para el reino de Dios. Nehemías no volvió la vista atrás, continúa adelante. Porque lo nuevo no puede llegar si no sueltas lo viejo. Y esa es mi oración. Que en medio de la transición que tienes frente a ti ahora mismo, tú puedas continuar avanzando al cumplimiento del propósito de Dios en tu vida avanzando hacia adelante porque escúchame lo nuevo no puede comenzar si no sueltas lo viejo esa es mi oración que enfrente de una transición continúes avanzando mientras oras mientras planeas mientras accionas y anticipas permítame orar Dios gracias porque vemos que tú definitivamente en medio de una transición siempre nos llevas de lo bueno a lo mejor. Queremos seguir avanzando, tomados de tu mano, confiados, pero soltando el pasado y avanzando hacia el futuro. En el nombre de Jesús.